Donde dejar a tu perro cuando sales de viaje es un dilema. Las pensiones son caras y se agotan en temporada de vacaciones y puentes, igual que los amigos que pueden cuidarlo. La alternativa son estos hogares temporales para mascotas donde los anfitriones se comprometen a cuidar a tu perrijo como si estuviera en su casa. A ello puedes recurrir incluso si no sales de viaje, pero tienes mucho trabajo y no quieres que tu perro se quede solo en casa. El proceso de selección para que una persona pueda ser anfitrión es largo y complicado. Solo lo termina el 20% de los que aplican, ese es el primer filtro que hacemos, explica Roxana Zambrano, una de los fundadores de CuidaMiMascota.com. CuidaMiMascota.com es uno de estos Airbnb para perros con más cuidadores en el país. Aunque este servicio es relativamente nuevo, ya hay más opciones como doguero.com.mx, empresa brasileña que este año llegó a México, camimos.com.mx y Hostapet. Todas funcionan a través de una app en la que se selecciona la fecha de la estancia. Se especifica el tamaño de perro, gato o reptil, también los aceptan, se selecciona la estancia y el anfitrión de las opciones disponibles, se reserva y se paga con tarjeta. El proceso es sencillo, pero para que tu perro realmente esté seguro sigue estas recomendaciones. Revisa si ofrecen garantía veterinaria. La mayoría ofrecen servicios veterinarios en caso de que el perro tenga algún accidente durante la estancia en casa del anfitrión. Revisa qué servicios cubre. Por lo general, solo se hacen cargo de heridas menores, y por accidentes. Si tienen seguro contra terceros, mejor el seguro contra terceros cubre los daños que pueda provocar tu perrijo durante su estancia. Aunque contigo sea un encanto, su comportamiento puede cambiar con el cuidador. Este seguro te cubre de destrozos materiales o accidentes con otros perros o el mismo cuidador. Estudia el perfil del anfitrión. Lee detalladamente el perfil del anfitrión, principalmente sus evaluaciones y los comentarios de los clientes. Revisa que tengan consistencia y que sean recientes. Haz un sin revisa las fotos del espacio donde estará tu mascota y del lugar en su totalidad. Si no están en la plataforma, pídelas. Esto te dará una mejor idea de dónde estará tu perro y de los riesgos potenciales. Contacta al futuro anfitrión, conócelo en persona y preséntaselo a tu mascota. Eso te ayudará a ver si hay química entre ellos. Explícale la rutina y necesidades de tu perro, y ve su disposición, antes de reservar y pagar. Hazle bien su maleta, lo más importante, y que no puedes olvidar por nada del mundo, es su collar con placa con tus datos de contacto, una correa y su cartilla de vacunación al día. El alimento que va a comer, y explicarle al anfitrión los horarios y porciones en que se lo tiene que dar, porque un cambio abrupto en la alimentación genera problemas gastrointestinales. Su cama, juguetes y una prenda que huela a ti para que no te extrañe y se sienta seguro.